La Secretaría de Hacienda mostró su preocupación por los efectos económicos que deja en el ingreso de renta de licores ante el decrecimiento de las ventas de productos como cerveza, brandy, ron y otros licores. El departamento también se ha visto afectado en sus rentas departamentales, han disminuido. Yo les comentaba a los medios que una de las rentas importantes que tiene el departamento es el consumo de cerveza. Este consumo normalmente en promedio deja en el mes 4.500 millones de pesos y en el mes de enero bajamos a 2.000 millones de pesos, una afectación del más del 50%, que la verdad pues entiendo yo ahí a todos los empresarios, ¿no? Están en la misma situación. Nosotros como departamento hemos logrado activar el puerto de Tumaco. Con Bavaria se ha tenido múltiples reuniones en las cuales logramos ya introducir producto a través del puerto. Eso nos ha permitido abastecer el departamento, pero pues sí, es necesario. El tema de la apertura de la vía nos ha afectado muchísimo, estamos trabajando en eso, pero el abastecimiento está ahí controlado, digámoslo así, pero es necesario que vuelva a funcionar la Panamericana. La secretaria dijo que trabajan con sus equipos para controlar el aumento del contrabando de licores y cigarrillos con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional. Claro, nosotros tenemos un equipo importante, nosotros tenemos 30 personas trabajando en el tema de contrabando, y hoy por el tema este que hemos activado Tumaco, me ha tocado desplazar ese equipo hacia Tumaco porque la entrada de este producto no puede dejarse libre, tenemos que estar nosotros ahí, tenemos que hacer presencia como administración departamental, y eso nos ha digamos que ocasionado costos mayores en el tema de contrabando, pero estamos haciendo la tarea bien juicioso. Atacar el contrabando no es fácil, no es una cosa que uno pueda decir lo logramos al 100%, pero lo que se hace con todas estas acciones es mitigar, y lo importante es darle continuidad, y eso lo hemos hecho de una manera responsable. La Secretaría de Hacienda espera consolidar las cifras de pérdidas económicas para la región por el cierre de la vía panamericana, que al inicio de esta semana superan los 2 billones de pesos.